Muy buenos días oyentes y televidentes de todo el país, eh, de RPP eh, Noticias, pero al mismo tiempo saludamos también a la audiencia del de canal público Ecuador Televisión y Radio, Radio La Ciudadana, esa es una emisión especialísima, para conversar con el presidente de la República de Ecuador, don Rafael Correa, que... Está amablemente ya con nosotros. Es la primera gracias. entrevista que concede el presidente. Muchas gracias. No, gracias a usted, Raúl. Un gusto eh, verlo nuevamente. Una vez más nos encontramos. Y esta vez en circunstancias fue muy especiales. Hace muy pocas horas que el presidente acaba de llegar y va a participar, naturalmente, en esta tercera cumbre de este, presidentes de eh, los países sudamericanos y los países árabes. Eh, cita que ya empezó el día de ayer, han habido participaciones de los cancilleres, se ha avanzado en la documentación respectiva y ahora viene, bueno, el, el, también ha habido una reunión con empresarios y finalmente este finalmente este show eh, final. Eh, Presidente, bueno, la primera pregunta es esa, es decir, es evidente que todos los países de América del Sur tienen un particular interés en esta aproximación ahora al mundo árabe. Hay unas delegaciones importantes que han venido. Es la tercera vez que se producen conversaciones. Hemos podido, seguramente, todos nuestros países ya eh, realinear un poco los objetivos y decir, bueno, qué es lo que podemos ir avanzando con relativa rapidez. Tenemos. Eh, algunas vinculaciones, pero hay que estrechar aún más estas relaciones, sin duda, de países que están lejanos, pero que tienen cierta proximidad, porque ha habido efectivamente migraciones en casi todos nuestros países de uh, algunos ciudadanos árabes. ¿Qué expectativas tiene Ecuador al respecto? Bueno, primero Raúl, muchas gracias por la invitación. Un inmenso abrazo a Perú, siempre estamos muy contentos de estar en esta tierra hermana. Y un abrazo a mi país, Ecuador, a los que nos siguen allá. En nuestra tierra, pero esa es parte de la patria grande, toda Perú, Ecuador, es la tierra de los ecuatorianos, de los peruanos, de todos los latinoamericanos. Mire, eh, yo creo que tenemos muchas complementaridades entre los países árabes y Sudamérica, y para nosotros, la inmensa mayoría de los países sudamericanos es todavía algo casi desconocido del mundo árabe, excepto tal vez por Brasil, prácticamente todo el comercio que se realiza de Sudamérica a los países árabes es comercio desde Brasil o hacia Brasil. Y básicamente desde Brasil, pero para el resto de países eh, es un, prácticamente desconocido. Es necesario que nos conozcamos más, nos aproximemos. Eh, yo no quiero mercantilizar, no me gusta hacer eso, las relaciones entre países, pero obviamente el comercio también es importante. Nosotros aquí tenemos una región extremadamente rica con una de, la, eh, una de las regiones con mayor cantidad de agua dulce del mundo, con mayor capacidad para producir alimentos. Usted sabe que muchos países árabes son semidesérticos, demandan, importan mucho, eh, muchos alimentos, entre otros productos que puede proveer América Latina. Entonces, esa es una gran oportunidad para ambas regiones. Pero hay otras oportunidades y es uno de los mensajes que yo voy a presentar aquí en la cumbre, que en la cumbre Sudamérica... ...países árabes, América del Sur, países árabes, ASPA... ...están nueve de los doce miembros de la OPEP. Yo creo que la OPEP es un instrumento que se ha subutilizado... ...y que bien manejado puede hacer muchísimo, puede hacer mucho más... ...por ejemplo, para el medio ambiente, para la lucha contra el cambio climático... ...que Cuba y las naciones, que, perdón, que Kioto y las Naciones Unidas juntas. Porque con estos eh, tratados voluntarios, ¿no? el que quiere firmarlo, se compromete, el que no, no, los mayores contaminadores nunca se comprometen a nada, se están consumiendo los medios ambientales del, del planeta, bienes ambientales que so, sobre todo los produce eh, regiones como Sudamérica. ¿Quién puede lograr ese gran balance que los países contaminadores, los países consumidores de combustibles fósiles, que son la principal causa del cambio climático, racionalicen su consumo? paguen algo para compensar a los países que generan bienes ambientales y que sufren de esos cambios climáticos. Pues PEP, por ejemplo, ya se propuso hace algunos años el impuesto daily. Solo con 5% de ese impuesto a los precios actuales serían miles de millones, decenas de miles de millones anuales y transferencia de los países ricos a los países generadores de bienes ambientales y países más pobres. Esto es una gran oportunidad que no ha sido explotada. Yo creo que con políticas coordinadas, esto suena todavía medio tópico, pero con estas pero, cumbres nos podemos ir acercando. Con políticas coordinadas entre Sudamérica y la Liga Árabe se puede lograr muchísimo. Bueno, veamos ahora un poco la relación peruano-ecuatoriana. Usted lo ha señalado ya, que siempre es una satisfacción para nosotros tenerlo aquí y igual ocurre cuando se producen viajes de peruanos al Ecuador. ¿Qué es lo que ha ocurrido en todos estos tiempos de paz? Se ha avanzado muchísimo en las relaciones comerciales y sobre todo en todo lo que se refiere a intercomunicación interministerial, por un lado, y luego... El plan Puyango-Tumbes, que sigue siendo en verdad algo muy visionario y que todavía tiene largo camino que recorrer. A ver, hagamos un panorama de cómo nos encontramos. Bueno, ojalá que el proyecto Puyango-Tumbes no tenga tanto camino por recorrer y debería estar casi listo, al menos los estudios. Mire, lo que se ha avanzado, modestia aparte en nuestro gobierno, eh, es más lo que se ha avanzado en los últimos eh, 10, 15 años, es que se firmaron los tratados de paz no hubo una gran coordinación con el gobierno de Alan García ahora una gran coordinación con el gobierno de Ollanta Humala pero creo que Ecuador y Perú han dado ejemplo a nivel mundial después de haber tenido un grave conflicto durante tanto tiempo ahora actúan algunas veces como un solo país ya creo que vamos a tener el quinto gabinete binacional eh, a finales de este mes ahora le toca Ecuador probablemente en la ciudad de Cuenca donde actuamos como un solo gobierno y la lógica en estos encuentros internacionales es Tú me das esto, yo te doy esto y quién le quita más al otro. Acá en cambio, ah, pero uno necesita esto, vamos a ver cómo apoyamos hospitales en la frontera, Córdoba necesita esto, vamos a ver cómo apoyamos. O sea, realmente uno se siente como en una sola patria, en la patria grande. Entonces creo que se han dado pasos gigantescos. Esto tiene, aunque han habido importantísimos avances, los ejes viales, proyectos de salud, atención en la zona fronteriza eh, a todo nivel. Eh, faltan al, concretar algunos proyectos binacionales emblemáticos, puyango tumbes. Aquí hemos tenido que luchar contra una burocracia terrible, ¿no? Que los términos de referencia, que ni sé cuánto, que ni sé cómo. Pero bueno, creo que ya vamos avanzando y Dios mediante pronto, este, eh, tal vez el próximo año 2013 estarán ya los estudios para empezar la construcción de este proyecto, insisto, emblemático e histórico para ambos países. Pero hay otros proyectos internacionales muy importantes. La navegabilidad del río Morona. Pero para que vea la clase de burocracia con la que tenemos que luchar. Con ese río, nosotros navegándolo, podemos llegar hasta el Amazonas y tener una salida al Océano Atlántico sin pasar, por ejemplo, por el Canal de Panamá. Y cuando yo le ordené a mis funcionarios coordinar... Con los funcionarios peruanos para estudiar la navegabilidad del Morona, me dijeron ciertos mandos medios que Perú no quería. Cuando hablo con el presidente, ya creo que estaba hoy me dice: no solo que queremos, ya tenemos los estudios. Ya tenemos gran parte de los estudios, pero para que vea alguna vez se los bloqueos por mala fe, desinformación, pereza, qué sé yo. Todo eso hemos tenido que vencer y es una lucha de América Latina ¿no? contra cierto burocratismo, no es que. Hay servidores públicos muy buenos, pero también hay de los otros. Pero bueno, vamos avanzando y le insisto, modestia aparte, lo que se ha hecho en estos cinco años y medio últimos de que nosotros llegamos al gobierno en Ecuador es más de lo que se hizo en todos los años anteriores de la firma de los acuerdos de paz. Y en efecto, esta es una relación pues ejemplar y paradigmática en ese sentido. Me gustaría saber si en efecto también las cosas han caminado positivamente, especialmente con Colombia y naturalmente con Venezuela. En general, el clima en América Latina es interesante en la medida en que los países puedan efectivamente resolver sus temas bilaterales, bueno, conversando, discutiendo, aproximándose mutuamente, porque naturalmente no somos idénticos, pero sí somos hermanos. En consecuencia, hay que encontrar fórmulas cabales. Bueno, no somos idénticos y esa es una riqueza, la diversidad. Pero sí le puedo decir que probablemente a un colombiano, a un peruano, se parece más a un ecuatoriano que a un. Lejano a un californiano. Entonces, muchísimo más lo que nos une que lo que nos separa. Yo creo que somos extremadamente parecidos. Y esas son buenas noticias para nuestra América. Eh, países que, por diferentes motivos, se distanciaron. El conflicto con Perú, que fue muy serio. Pero en el caso de Colombia, fue un hecho muy puntual. No olvidar, ¿no? O sea, el hecho de que miremos hacia el futuro no significa olvidar el pasado y aprender de él. Nos bombardeó el gobierno de Uribe, argumentando que tenemos una base de la FARC en nuestro suelo. Vaya, a vea cuántos tienen en Colombia. Por eso no han podido vencer a la guerrilla. Pero en nuestro caso, la prensa colombiana, la prensa internacional hizo toda una campaña para decir que éramos cómplices de la FARC. Imagínense que yo tengo un grupo subversivo en Ecuador que se refugia en la selva peruana y bombardea el territorio peruano. O sea, imagínense qué traición a los hermanos peruanos. Entonces, eso llevó al rompimiento de relaciones. Gracias a Dios, eh, todo eso ha sido superado, sobre todo con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que dicho ese paso, se le ha presentado un problema de salud y un sí, abrazo sí. y toda nuestra soledad y no apoyo. Pero también. son grandes noticias que están ocurriendo en América Latina y en Sudamérica particularmente. Por ejemplo, el acercamiento Colombia-Venezuela, las, también las relaciones se han restablecido totalmente, deterioradas durante el gobierno Uribe, y por ejemplo los diálogos de paz con la FARC, una guerrilla que lleva medio siglo, que ha un conflicto sangriento fratricida, que ha costado mucho a los colombianos y a los países vecinos, pero independientemente de lo que nos haya costado a nosotros, a nosotros nos cuesta un dineral cuidar la, la frontera norte, es sobre todo por, por la hermana Colombia, que todos los sudamericanos debemos desear de buena fe, con hermandad, que tengan éxito esas conversaciones de paz. Esa tal vez es una de las mejores noticias de América Latina de las últimas décadas. Entonces, grandes noticias están ocurriendo en nuestra América. Hay, sin embargo, referencias constantes a las similitudes más estrechas entre Venezuela y Ecuador. ¿Cómo es en verdad esta relación? Es una relación. Una relación de hermandad intensa, como con Colombia, como con Perú. Pero no tiene mayor influencia ideológica también. Bueno, tenemos coincidencia ideológica, como con Ollantumala. Y creo que todo sudamericano es un bolivariano y somos gobiernos bolivarianos nuestra revolución se inspira en Bolívar se inspira en próceres ecuatorianos como Eloy Alfaro entonces todos aquellos que admiramos a Bolívar nos inspiramos en ideas bolivarianas vamos a tener coincidencia pero las relaciones con Venezuela a quien queremos muchísimo el gobierno del presidente Chávez no personal yo quiero y admiro mucho al presidente Chávez eh, bueno eh, esas relaciones pues son de hermandad y hay gobiernos obviamente con los que la coincidencia ideológica es mucho mayor pero eso no implica que cosemos de las mejores relaciones con todos los gobiernos, independientemente de su orientación ideológica. Ejemplo, Colombia, donde las relaciones son magníficas y tenemos un gobierno pues, que obviamente no es de la línea del gobierno de ecuatoriano. Hay dos elementos que, me, que le menciono, porque han repercutido especialmente en el Perú. Una, sus declaraciones muy enfáticas en relación con todos los movimientos anti... Este, inversión minera o, en fin, eh, tomando como nombre la defensa medioambiental, creando problemas a, a, a una posible inversión grande. Eso en el Perú, como usted bien sabe, ha tenido una gran resonancia, sobre todo porque estamos también en el mismo problema, es decir, constantemente hay protestas. Eso sería un aspecto positivo. En cambio, como todo en la política, pues hay de cali y de arena, en cambio... El tema de la prensa sí también ha significado críticas en el Perú y seguramente en varios otros países de América Latina. Me gustaría escuchar su opinión con respecto a esos dos temas. Empecemos por lo segundo. Las críticas de qué. O sea, ¿Dónde está la falta de libertad de bueno, prensa? Los juicios, en Ecuador? los juicios. A poner un tremendo. juicio a un difamador <laughs> es atentar a la libertad de expresión. Sepa usted que Revista Vanguardia acaba de ponerle un juicio por injuria, con cárcel, para un ministro de Estado. Hay unos atentados a la libertad de expresión, pero cuando a ellos se les pone un juicio por una mentira que han dicho, hay es atentado. Reformemos nuestras constituciones pues, y digamos que la ley es para todos, excepto para los que se llaman periodistas. Es una barbaridad, es un atentado al Estado de Derecho y se pierde el núcleo del asunto. El problema no es que Correa le haya puesto un juicio a un periódico, es decir, mintió o no mintió ese periódico. E innegablemente dijo una mentira monstruosa. El día 30 de septiembre del 2010, cuando yo casi pierdo la vida, no retenido contra mi voluntad en no, un hospital la, la policial, verdad. dijeron que yo había ordenado disparar a Mansalva y que era un criminal de lesa humanidad. Ese es el punto, no que se le haya puesto un juicio. No pero pero perdamos es el núcleo de la gente. contra este diario? No, no, ahí hay. Bueno, seguramente como en Ecuador y con complicada. todo. Como en Perú y con todo respeto. En Ecuador son seis familias las que manejan los medios nacionales, pues. Y la libertad de prensa ha sido la voluntad de las familias dueñas de la imprenta. Pues no nos engañemos. Y han estado acostumbrados a legislar, pero, pero tenemos, a jugar, a gobernar. Y bueno. Tenemos si otros quiere. medios de comunicación. Pero, tenemos los Twitter. tenemos la Ahora, ¿no? Y antes no se tenía nada de eso. Las redes sociales siempre han existido. Pero, Raúl, no defendamos lo indefinido por favor. Una... Mire, yo, yo estoy convencido que, una buena prensa, que la prensa libre es fundamental para la democracia. Sí, pero igualmente estoy convencido que la mala prensa es nefasta, es mortal para esa misma democracia. Y América Latina no tiene mala prensa, tiene cierta pésima, no todo, pero tiene pésima prensa que solo define intereses, que desinforma, que tiene tres clases de noticias. La que publican de vez en cuando para decir que hay libertad de prensa, y que ellos son informadores las que nunca publican porque perjudican a sus intereses si no lea los wikileaks por ejemplo el caso de Ecuador cómo se ponían de acuerdo grupos mediáticos para no atacarse entre ellos y proteger sus negocios y las que se inventan para atacar incinerar a todo hereje blasfemo como torquemada ¿no? que osaba eh, desafiar la divinidad del poder mediático no nos engañemos este es uno de los grandes desafíos de nuestra América estamos en manos muchas veces en negocios inescrupulosos ...supuestamente dedicados a la información... ...que hacen lo que les da la gana... ...y no pueden en eh, nombre de la libertad de expresión... ...difamar, engañar, manipular, extorsionar... ...a eso tenían acostumbrado nuestros gobiernos... ...miren lo que le hicieron al presidente Ollantum... ...mala pues en la campaña... ...miren lo que dijo Vargas Llosa del comercio de Lima... ...pero ahí sí está bien porque es Vargas Llosa... ...es de la gallada... ...pero si lo dice Correa es que odia la libertad de expresión... ...despertemos latinoamericanos... ...eso con respecto a la segunda parte... ...mira hay tanta falta de libertad de expresión... En Ecuador, que todos los días pueden gritarlo, publicarlo y decirlo. Bueno, sobre la primera parte, el problema minero es un problema muy grave. Aquí hay fundas, eh, posiciones en América Latina fundamentalistas. Le, le dije al inicio de esta entrevista que nuestra región es una de las regiones con mayor cantidad de recursos naturales del mundo. Es una ingenuidad, yo diría una irresponsabilidad sin límite, no explotar adecuadamente, responsablemente, esos recursos para salir de la pobreza. Aquí tenemos todavía pobreza generalizada, Eso es una vergüenza para nuestra América. Y hay gente que nos dice, no a la minería, no al petróleo, no a las hidroeléctricas. ¿Qué hacemos cuando los demás países ya han explotado adecuadamente sus recursos? Eso a mí me parece una barbaridad. Y algunos hablan esto en nombre de la izquierda. Yo les pregunto, Marx, Lenin, Mao Zedong, Ho Chi Minh, Fidel Castro... Eh, ¿Cuándo cuando en la doctrina socialista ha habido este infantilismo? Por el contrario, muchos de esos países se han caracterizado por ser mineros, explotar sus recursos naturales no renovables. Entonces es un infantilismo, un fundamentalismo que debe ser superado en Nuestra América porque nos está haciendo muchísimo daño. Usted ha mencionado los de Wikileaks y el caso Assange. ¿Cómo va a evolucionar o cuánto se ha avanzado en la posibilidad de que deje Londres, pase a, a Suecia? Este, y siempre bajo la condicionalidad que no se ha entregado a Estados Unidos. Mire, aquí la salida para el impasse eh, diplomático con el señor Assange es que se den las eh, garantías de que si va a Suecia, aquí nadie ha querido impedir la marcha de la justicia sueca como se pretendió decir o hacer creer. Siempre el señor Assange ha querido responder ante la justicia sueca. Jamás Ecuador se prestaría para obstaculizar la justicia sueca. Pero es claro. Que existe un peligro sobre el señor Assange si es extraditado a Estados Unidos. Hay habido senadores que lo quieren acusar con la ley contra el terrorismo, que implica, incluye pena de muerte. Entonces, lo que hemos dicho, den las garantías de que si va a Suecia, no lo extraditará a un tercer país. O el fiscal sueco que venga a entrevistar, a interrogar al señor Assange en la Embajada del Ecuador en Londres. Eso es perfectamente posible, absolutamente legal. Ya existen antecedentes de fiscales suecos que han ido a entrevistar a otros países eh, a aquellas personas que han sido investigadas en torno a un delito. No lo ha querido hacer Suecia. Y por último, la otra salida, es que Inglaterra, como con todo respeto debería de hacer, como lo hubiera hecho hace rato cualquier país latinoamericano, dado el derecho latinoamericano a los convenios firmados entre nuestros países otorgue el respectivo salvoconducto para que el señor Assange pueda salir seguramente, con seguridad, de nuestra embajada y dirigirse al país que bien tuviere. ¿No ha hecho usted un aprovechamiento político en este caso? Ah, seguramente yo planifiqué todo con el señor Assange. No, no, pero... Eh, no conozco al señor Assange. Es que esa es otra de las cosas que la prensa tan amiga de Ecuador, ¿verdad?, quiso, quiso proponer. Que toda una manipulación de Correa para ganar popularidad. Oiga, dígale a sus colegas que no me sobreestimen, no soy tanto, yo soy una persona normal, no soy un genio. pero ¿Cómo me sobreestiman? Es un problema para un político. Que los enemigos, los adversarios, aunque ahí hay enemigos, hay gente que, que nos odia de verdad, lo sobreestiman. lo sobreestimen, eso es un problema. En verdad, el señor Assange se presentó y hemos actuado en estricto derecho, apegado a nuestros principios y apegado a la tradición del Ecuador, que siempre ha defendido los derechos humanos de cualquier persona. Se han resentido demasiado las relaciones de Ecuador o Reino Unido. Hubo un momento de tensión, sobre todo cuando yo creo la cancillería inglesa cometió un gravísimo error. El señor encargado de negocios inglés en Quito nos entregó una nota inaceptable con una amenaza no implícita, explícita de que de acuerdo a una ley de los 80 ellos podrían entrar en nuestra embajada para arrestar al señor Assange. Entonces tuvo la respuesta correspondiente al Reino Unido. Ha reconocido su error, hemos tenido el respaldo de la comunidad internacional y yo creo pues que las aguas han vuelto a su cauce y pese a que eh, no podemos negar que es un motivo de tensión la situación del señor Assange, pues siguen los diálogos y, y un marco de mutuo respeto. Vamos a ver un poco el panorama latinoamericano en relación con lo que viene ocurriendo en el mundo. Sin duda esta aspa, esta cumbre, se da en circunstancias tan especiales, hubo que postergarla en dos ocasiones precisamente por toda la primavera este, árabe e islámica. Sin embargo, en verdad, en este momento se coincide en que en promedio los países latinoamericanos están creciendo, nos está yendo bien en muchos aspectos. Todavía, por supuesto, hay toda una debilidad en lo que se refiere a los temas sociales, pero en definitiva hay una situación de expectativa. Es además un continente que está siendo o un subcontinente, para hablar de América del Sur, mucho más interesante para muchos países, Estados Unidos, este, Asia, la propia Europa, en fin. ¿Siente usted que es llegado un momento interesante para poder plantear igualmente movidas diplomáticas, acciones conjuntas, no solo a través de UNASUR, sino en general en cualquier otro tipo de conversaciones, para que América Latina aproveche esta ocasión y al mismo tiempo tenga posibilidades de trabajar asociadamente? entre los países. Es claro que unidos podemos tener más injerencia, mucho mayor injerencia en el concierto internacional, luchar por un mundo más multipolar, más democrático en sus instancias como por ejemplo Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, etc. Pero yo no me hago ilusiones... Yo creo que el grave problema del mundo actual es la relación de poder que existe. Todo está en función del capital y ese capital a la vez domina ciertos países hegemónicos. Y todo está en función, en consecuencia, de esos países hegemónicos. Miren las crisis del primer mundo. Hay decenas de miles de millones de euros, dólares para salvar a los bancos, pero no para salvar las casas de la familia. O sea, qué reflejo más concreto de quién domina el mundo. Esas relaciones yo no creo que las podamos cambiar desde América del Sur. Podemos influir en algo. Eso se va a cambiar por la indignación de los ciudadanos. De los mismos países desarrollados. Por eso tanta esperanza, todos estos movimientos, los indignados, Occupy Wall Street, etcétera, que ya ven, pues, como son instrumentos de acumulación del capital. le insisto, hay una crisis, hay plata para salvar a los bancos y no para salvar las casas de la familia. El sistema de hipotecas en los países desarrollados, que lo tenemos en Ecuador, y me di cuenta que lo teníamos en Ecuador y lo hemos reformado. Es increíble. El banco le evaluaba su casa, le prestaba 200.000 mil euros porque en eso valoró su casa. Venía la crisis, se cae la burbuja, la casa ya no vale 200 mil euros, sino 50 mil. Se supone que la hipoteca es para respaldar el crédito, entrega la hipoteca, se extingue la deuda. No. Acá, ah, ahora vale solo 50 mil. Yo mismo la valorea, pero me equivoqué. Ahora vale la cuarta parte. Me sigues debiendo el resto. Entonces la gente se queda sin casa y endeudada toda la vida. Todo en función del capital. Ya se están dando cuenta de esa explotación. Para mí por ahí viene la principal esperanza de que cambien las relaciones de poder a nivel mundial y esta lógica perversa, todo en función del capital y en función de ciertos países hegemónicos. Como sí, decía al inicio, es... poderosos instrumentos con, con, con el que contamos para en algo, en algo afectar esas relaciones de poder, redistribuir ingreso mundial, eh, lograr conciencia y compromiso para el cuidado ambiental, es lo OPEP. Sin duda, es una de las argumentas. Porque aquí Yo creo el, que el nuestro, principal el fenómeno interesante es pues en realidad... El despertar de Asia, empezando por China, más todo el sudeste asiático, está el mundo árabe, que también puede ofrecer alternativas interesantes, y de hecho Rusia también está manejándose con amplitud y con interés en respecto a América Latina. ¿Cuáles de estas alternativas pueden ser también interesantes para un tipo de relación distinta? Cuando hablo de tener injerencia, o sea, de los países dominantes, me refiero también a, aquello que podemos llamar, a aquellos países que podemos llamar también potencias, como China, Rusia, etc. Ahora, China es una gran oportunidad para América Latina, es un país con inmensas reservas de liquidez, es un país que le crece al 8%, 1.300 millones de habitantes, financia a los propios Estados Unidos. ¿Por qué no financiar? el desarrollo de nuestros países, es una relación de muta conveniencia. Ellos tienen disponibilidades liquidez, nosotros tenemos muchos proyectos rentables que además nos sacarán del subdesarrollo. Esa ha sido la estrategia que ha sido Ecuador y nos ha ido muy bien. Ecuador en estos momentos es de los países de la región que mayor inversión china tiene y gracias a créditos chinos estamos financiando muy importantes proyectos estratégicos para el país. Muy bien, señor presidente, tiene usted una apretadísima agenda y estamos pues ya... Eh, por finalizar esta entrevista, este, muchísimas gracias por su presencia en, usted, en el Perú y sobre todo la posibilidad ahora de desarrollar una política energética, porque usted ha mencionado petróleo, igual podemos trabajar también en electricidad. De hecho, hay una colaboración muy interesante entre Perú y, y Ecuador. Se está avanzando en todo aquello, ¿no? en la interconexión eléctrica de toda Sudamérica, es uno de los proyectos emblemáticos. Si usted quiere, de una sur. Nosotros tenemos como región autosuficiencia energética, pero hay países que son deficitarios de energía. Se trata de tener la interconexión, la coordinación adecuada para que toda Sudamérica eh, tenga adecuada energía. Ese es uno de los proyectos emblemáticos de UNASUR. Si tuviera usted que eh, imaginar, digamos, las actividades de América Latina en los próximos 10 años, este, ¿qué diría? Las hegemonías desaparecerían. En general, lo que se insiste es pues que, eh, digamos, entre Cuba y Venezuela hay una direccionalidad que lleva entonces a una situación frente a Brasil o, o otros proyectos eh, económicos o financieros o sociales. Pero, en otras palabras, en realidad, una vez más, se vuelve a plantear la necesidad de poder trabajar unidos, no obstante las diferencias ideológicas. ¿Cuál es el papel que América Latina puede ofrecer en el mundo hoy día que no sea solamente pues, el de bloques o de separaciones ideológicas, sino una relativa practicidad, como de hecho la Unión Europea lo demostró en su momento? Bueno, yo no creo que América Latina y sobre todo Sudamérica se muestra dividida en bloques. Yo creo que independientemente de las tendencias de los diferentes gobiernos y tendencias legítimas, nos unen denominadores comunes. Por ejemplo, el apego a la democracia, el afán integracionista, todos los países tienen una vocación integracionista tremendamente fuerte, la resolución pacífica de los conflictos y sobre esos pilares comunes podemos, eh, podemos construir muchísimo. Ahora, ¿cuál es el desafío de América Latina en las próximas décadas? Ahí no hay dónde perderse. Es una vergüenza que en el siglo XXI una región tan rica en recursos naturales no renovables, con tantas oportunidades, tenga todavía pobreza generalizada y fruto de la inequidad, porque si usted distribuyera adecuadamente el actual, la actual producción de nuestra América, se eliminaría la pobreza. Es básicamente fruto de la inequidad, de la exclusión, que a su vez es fruto de quienes han dominado la región, ciertas élites, ciertas burguesías excluyentes que han utilizado los frutos del progreso no para mejorar el nivel de vida de todos, sino para diferenciarse. Sus colegios exclusivos, sus clubes exclusivos, sus barrios exclusivos, sus medios de comunicación para dominar al resto, etcétera, etcétera. Entonces, le insisto, para mí no hay donde perderse. El gran desafío de América Latina es vencer la pobreza y tenemos que hacer todo lo posible para la forma más rápida eliminar la pobreza en nuestra región. Y para eso, no podemos dudarlo, tenemos que aprovechar adecuadamente nuestros recursos naturales. Muy bien, señor presidente, muchísimas gracias por este diálogo. Y un saludo especial naturalmente a los colegas de Ecuador y también, por supuesto, a nuestra emisora.